La fuerza laboral del país lucha entre el deterioro del empleo y la precarización del mismo. De acuerdo al último informe del Instituto de Estadísticas del Ecuador, 30.000 empleos adecuados se perdieron desde septiembre de 2017 a septiembre de 2018. Yo soy de Ibarra. ¿Cuál es su nombre? Yo, Blanca Maruja. Yo trabajo y siempre las ventas están un poco bajas, muy bajas. Y así que no nos dejan trabajar, los metropolitanos nos siguen, nos caminan como que estuviéramos robando, nos quitan. Todas esas cosas nos pasan a nosotros. María Esther Gallo, unos seis meses que estoy estancada, que lo único que hago es sacar para los pasajes y para nada más, ya nada más. Es para nosotros ahorita es bien duro, nosotros pagamos el impuesto. Y no ganamos como los señores venezolanos, ellos únicamente vienen, se ponen, venden y se van. Mi nombre es Ruy Luna. Bueno, últimamente es cuando está la situación muy complicada por la cantidad exagerada de taxis que tenemos en la capital, entonces el trabajo ha bajado ostensiblemente. Soy María Eugenia Muñoz y soy productora. ¿Qué tan fácil fue para ti montártela como empresa? No, súper difícil. Aquí en Ecuador te ponen trabas por todo. Realmente llegar con un sueño de hacer una productora no es nada fácil. De acuerdo a Joaquín Viteri, abogado y asesor del Frente Unitario de Trabajadores, la precarización laboral se da porque en general no se cumple con lo que demandan las leyes laborales en el Ecuador. Uno de los problemas más graves que tiene el Ecuador es justamente la inseguridad en el trabajo. Cualquier modalidad de contratos que sean inseguros en la relación laboral, la Constitución lo está prohibiendo de manera absoluta, muy, muy expresa en el artículo 327. ¿Cómo cuáles? La intermediación laboral. También la tercerización de las actividades propias y habituales de la empresa. También la contratación laboral por horas. El Código de Trabajo sí reconoce que hay un contrato ocasional, pero hace referencia a que ese contrato ocasional tiene que ser celebrado cuando va a realizarse una actividad ajena a la que se dedica la empresa. Caso contrario, estábamos hablando de un contrato fraudulento. De acuerdo al sociólogo David Chávez, esta precarización del trabajo se da también por cómo funciona el capitalismo como modelo económico. El capitalismo tiende a ser monopólico. Si miraríamos solo cifras del país, en el Ecuador se estima que alrededor del 90% de las ventas de todas las empresas está concentrada en el 10% de las empresas más grandes, ¿no? Eso, como es lógico, genera una enorme desigualdad social. En distintos niveles, porque a veces se piensa que es solo en relación con los trabajadores. Es también en relación con los pequeños empresarios. El mito aquel de que el pequeño empresario puede volverse exitoso y puede convertirse en un gran capitalista es cada vez más restringido. O sea, es casi un efecto inevitable el ver que se pone uno de estos mega supermercados en algún barrio y las tiendas cercanas quiebran, ¿no? Si es que el mercado está plenamente controlado por las grandes corporaciones y los grandes monopolios, la posibilidad de libre competencia ahí está absolutamente restringida. Es un mal chiste, en realidad. Una recomendación básica sería, para empezar, sacar a los empresarios del control directo de la política económica, por ejemplo. Porque obviamente si pones a los grandes empresarios a controlar directamente la política económica, es muy difícil que puedas tener políticas favorables a los trabajadores. La oferta de creación de 750.000 empleos prometida por el actual gobierno queda corta, lo que se demuestra en las propias cifras oficiales que evidencian un retroceso. Hablemos claro, es necesario que en Ecuador se respeten las leyes que amparan a los trabajadores y que, sobre todo, se formulen medidas que permitan evaluar y disminuir de manera urgente la precarización laboral.
Pichincha Universal.